One of them was Casas Viejas. The police showed the villagers no mercy. Prisoners were shot. One house defended by anarchists was set alight, and the occupants died. The blame for these tragedies was put on the Republican leaders. The socialists decided to pull out of the government, disgusted at scandals like Casas Viejas, delaying the reforms, and mounting unemployment. New elections were called in 1933. The socialist left was now losing faith in the whole parliamentary system. The anarchists had never believed in it anyway. Nos empezáramos a plantear una lucha más directa, incluso pues yendo armados. Los pueblos se dividieron en dos. En mi pueblo de 1.500 habitantes, los de la derecha no se saludaban con los de la izquierda. La generalidad de los trabajadores lo tienen muy claro. ¿Sabe quién tienen enfrente? A la iglesia, que tienen enfrente al capitalismo, que son sus enemigos seculares. Porque hasta la iglesia entonces ya se había enfrentado el cardenal Segura, se había enfrentado constantemente contra la República. Ya aquello era inevitable. Ellos ya estaban en el extranjero ya entrenándose, ya tenían acuerdos con Mussolini y con Hitler. Entonces todo el mundo lo sabía, todo el mundo se preparaba. Y los partidos, y lo sabía el gobierno. Ah, había ministros que dormían a la hora en que los otros se lanzaban a la calle. El gobierno central de Casares Quiroga negaba que hubiese alzamiento y todo eso, y dio la orden, eso fue lo fatal, a todos los gobernadores, que nada de armas al pueblo. Nada de armas al pueblo, tenían más miedo a la revolución que a los militares. Porque no hay que olvidar que en los primeros días de julio, Companys le dijo al jefe de orden público de Cataluña que desarmase a la CNT, a los anarquistas. En Barcelona estábamos todos los militantes y otras gentes también de izquierda, estamos de guardia toda la noche durante 4 días. Entonces ya hubo el día anterior a la revolución, ya vinieron y dijeron que yo me había dormido, por cierto, en el tejado, en el techo. Dijeron, bueno, hoy es la hora de la verdad. El que no le interese que se largue a su casa, porque hoy sí hay faena. Estábamos en la Plaza de la Generalidad, eso estaba abarrotado de hombres pidiendo armas. Y salía Companys y decía que esperaba. 19 de julio del 36. Los obreros de Barcelona alertan a la población ante la sublevación militar. Y cuando sonaron las sirenas, pues era toda una multitud de horta. Yo no sé, mil de gente que bajó por aquella avenida de Santa Eulalia al cuartel de San Andrés. Díaz Sandino bombardeó, tiró un par de bombas en el cuartel, se abrieron los portones y todo aquel gentío se lanzó a coger las armas. Ya se hacía de día, y entonces bajamos, y al llegar a la carretera de San, ya vemos un coche que le decía, ¿sí, este fai? Lo paramos, Entonces, ¿qué? Oye, ¿qué pasa? Bueno, pues es en la Plaza Cataluña donde está el asunto. Pero al llegar a la altura de la Plaza de Toros, por detrás ya viene una compañía con el fusil en posición de tiro y los oficiales con la pistola a la mano. Y entonces salimos por las bocacalles a tirotearles. Entonces se armó, claro, un poco el desorden entre las tropas. Lo viví con esa emoción de inconsciencia, pero con una gran emoción. Es decir, que ver aquello, de ver todo aquel pueblo armado, todos aquellos coches que claxonaban CNT, CNT, CNT FAI, ver todos aquellos coches con las banderas al viento, ver todo aquel movimiento con esa de generosidad, de lucha, ver además una cosa que me impactó mucho, ver los soldados, ver los guardias de asalto al lado nuestro. Se nos echa en cara que nos apoderamos de 40.000 fusiles, no sé cuántos cañones, no sé cuántos caballos, porque estábamos allí, es que no había otro. Porque hasta luego de salto que hay fotografías de parapetados detrás de un caballo, venían con nosotros, venían con su unidad, venían con nosotros, ¿eh? Pero en fin, como se pudo, como veía tanta gente, parece mentira, como salieron de todas las casas, a millares, ¿eh? La gente, pues se asustaron, los militares se asustaron y se rindieron. Es decir, muy a pesar del gobierno y de todo,
el pueblo de Barcelona, guiado por la CNT, derrotó al ejército aquí. Barcelona hizo el cambio y Barcelona impulsó a Madrid que tomase el cuartel de la Montaña. Es una manifestación pública de todo el pueblo de Madrid, que se levanta como puede, o que se trata de oponerse ya desde ese momento a lo que se le viene encima. Eso era muy frecuente entre nosotros, sobre todo porque estos hombres en la barricada, al mismo tiempo que escribían, como mi padre, en la barricada eran los primeros. La nula capacidad de reacción del gobierno de la República ante el golpe militar y el desmoronamiento de las estructuras del Estado provoca que en muchos lugares sean los propios ciudadanos los que organicen sobre la marcha la nueva sociedad. La Carta de Modelo de Barcelona salieron todos de golpe, ¿no? Todos. Fue el primer momento glorioso de la revolución. Sacar a todos los presos. Beginning to sound very grand. I said, please give me the keys. The prisoners are coming out today. He finally said, here they are. So I ran along the corridors of the jail, shouting, comrades, all out. It was very moving. Ya se rompe con toda la cosa del Estado y todo, ya se rompe, ya nosotros ya. Y para nosotros ya no sería gobierno ni sería nada, ¿no? Ya era una cosa del sindicato, ¿entiendes? Ya no aceptábamos órdenes, ni comentarios, ni consejos de nadie, nada más que del sindicato. Hicimos un comité para, en primer lugar, para reclutar gente para ir a Aragón o donde fuera, y después, en segundo lugar, para evitar que hubieran venganzas personales, ¿no? El 19 de julio, automáticamente, hubo un cambio de sociedad, porque la mayor parte de capitalistas habían marchado y otros abandonaron, se huyeron, y los obreros se tuvieron que hacer cargo de la administración de los trabajos. Entonces se nombró por la noche CNT y UGT, hubo una asamblea en la Casa del Pueblo, casino, que pusimos como un casino que iban los ricos. Y como que habían desaparecido, pues hubo una reunión allí y se nombraron los comités de fábrica, consejos de empresa, cada trabajo suyo para que continuara, y quedamos que emplearíamos todos los parados que habían, unos pocos a cada fábrica, y así lo hicimos. Y así que los parados no había. Los ricos decían que sobraban entre 500 obreros, y los obreros decían que sobraban 5. Y cuando esos 5 desaparecieron, hubo trabajo para todo el mundo. La cosecha no estaba recogida y urgía recoger la cosecha, trillar, hacer todo esto y que se empezara a funcionar. El pueblo de Membrilla un cierto día se acostó pobre y amaneció rico. Amaneció rico porque comió todo el pan que quiso, cuando antes no hacía más que pasar hambre. Espontáneamente el pueblo pone en práctica las ideas libertarias acariciadas a lo largo de todo un siglo, sobrepasando las expectativas de las propias organizaciones. Barcelona se convierte en la avanzadilla de la revolución. Los primeros días, enseguida entramos en contacto con el sindicato de transporte y empezaron a enseñar a las compañeras a conducir tranvías. Y tú tenías a compañeras conduciendo tranvías. Habían compañeros que empezaron a marchar enfrente o que querían marchar. Yo me dediqué a recoger libros con un camión para crear una biblioteca, que teníamos una ansia loca de crear una biblioteca popular en el barrio. En la entrada queríamos hacer unos carteles así que dijera, y unas vitrinas, biblioteca popular, pueblo, estudia y supérate, entrada libre. En Cataluña los anarquistas son ahora la fuerza mayoritaria y el poder que tenía la Generalitat pasa a manos del Comité de Milicias Antifascistas, un nuevo organismo nacido de la Revolución. Los consejeros de la Generalitat abandonaron sus respectivos despachos. La Generalitat se quedó con el solo hombre de Companys en la jefatura de policía,